En 29 Córdobas comercializa el kilo de pitaya Cristóbal Ruiz a una empresa exportadora. Él cosecha dos manzanas de ese fruto en la comunidad de San José de los Ríos, en Ticuantepe. En cada una invierte aproximadamente 150 mil córdobas como mínimo al año. Se está produciendo de 8 mil a 10 mil kilos por manzana. ¿Kilo por manzana? Sí, kilo, sí. ¿A cómo lo vende usted el kilo? El kilo, este año logramos sacarlo a 29.40. En sus plantaciones se cosecha hasta 6 veces al año, gracias a los conocimientos adquiridos por los técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, quienes lo han capacitado junto a su familia sobre cómo preparar abono orgánico y en el manejo del suelo para que su producción se mantenga sana y con alto rendimiento. Nosotros lo que hacemos es fertilizar con abono orgánico cada año, pues por lo menos le damos dos fertilizaciones al año para que la planta se mantenga siempre produciendo. Sí, con esto lo que hacemos pues es reponer todo el material que la lluvia se lleva, porque toda la capa orgánica, si no hacemos conservación de suelo, se la lleva la lluvia. Ya son 20 años los que la familia Ruiz Canda lleva produciendo la tierra. Además de cosechar pitayas y piñas, producen lo que son plantas medicinales que comercializan con mucho éxito en los mercados locales. Cabe mencionar que este trabajo no fuera posible sin el acompañamiento de las mujeres. Dejamos el tiempo pues para eso, porque como trabajamos en la casa también, en el hogar, a hacer los quehaceres, pues entonces dejamos unas 2 horas pues en mi personal, 2 horas para dedicar a sembrar las plantas. Cultivamos piña, sí, pitaya, ruda, albahaca, apazote, todo eso. También con la entrada del invierno aprovechan para utilizar la técnica de cosecha de agua, con la que garantizan el vital líquido en época de verano. Celia Méndez Romero, TV Noticias.